Otra cosa. La causa sigue siendo él. Thank you.
ya te cuantifica. Siempre va a ser un nivel interno. Entonces ahí tenés, o que se te viene encima, tipo la mole mole, o que es, ay, como te amo. Cantemos en septiembre del 24. Thank you.
sería para él costumbres, porque moral viene de orar, con sus túnicas, de un anglosaxón, relativo con los códigos romanos. Entonces, él lo que va a decir es que las pasiones se regulan por el tema social. Ojo, ojo, por el tema social, por los consensos y la cosa. Hombres, cuidado con los duelos. Los duelos. No se trata de golpe, de caos. Así que el siguiente, adiós. Mujeres, háganse desear, pero no tanto como para que el otro se le ponga la onda. ¿Qué quieras que la paga de uno? Conquista el segundo, un tercero, un cuarto. No sé si llega a decir todo lo que digo, pero anda triangulando un poco. O no con otro, o haces un poquito de flamenco, un poco de esto, pero tienes que evitar estar con. Remedio, siempre va a ser médico, y intentar violar conceptos. Cómo respirar, cómo moverse, cómo suscitar el deseo, etc. Bueno, como verán, es muy relativo y muy vanguardista. Vamos a ver qué dice la bestia de Kant, a su vez, 150 años después. Ya termina la clase. K. Solterón y pietista. ¿Cómo ver? Y pietista. K. De ninguna manera todo el mundo. Tiene que haber la fase manda los imperativos categóricos ateos. De todos. Y ahí es como que me parece que mis amigos que me duelen se hacen a no por su relativismo, por su psicología, por su labilidad social, no, a priori.